de nuestra República Argentina, y no vamos a perder tiempo. Le pasamos la palabra a Néstor y aprovechemos esta última horita que nos queda de este primer foro ufológico del litoral. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a todos. En primer lugar, para mí es muy grato poder estar en una jornada que tenga que ver con, de alguna manera, prolongar o poner al acceso de todo el público lo que tiene que ver con el material de Radio Cerro. Yo a Fabio lo conocí cuando tenía 13, 14 años. Que íbamos esperando la salida del Teatro de la Comedia. Éramos jóvenes todos en aquella época. Y bueno, a partir de ahí, la verdad que estaba tratando, mientras estaba recién escuchando todas las disertaciones, no sé en qué momento, cómo se terminó gestando una relación de amistad, realmente. Estuvo varias veces en casa, en distintos momentos. La última vez que estuvo en Rosario, que estuvimos compartiendo una velada íntima, si se quiere, fue cuando un colaborador de Cuarta Dimensión y uno de los pioneros en lo que tenía que ver con la investigación de lo que eran los estados voluntarios de conciencia y técnicas alternativas para la cura del cáncer, el colaborador de Cuarta Dimensión, íntimo amigo mío, el doctor Enrique Gentili, quien trabajó con Enrique Brígida durante mucho tiempo. Bueno, lo fuimos a ver a Fabio a la salida de un reportaje en LT2 y ahí surgió la invitación. Enrique hacía muchos años que no lo veía y estuvimos cenando en la casa de Enrique esa vez. Y después, por estas cosas de la vida, porque me han pasado realmente distintas circunstancias que no las he buscado, pero se fueron dando, tuve la suerte de compartir el reencuentro de Fabio con sus dos grandes amigos, a los cuales hacía años que no veía, el doctor Jean Valé en Buenos Aires en el 2016, cuando vino por la película, y Juan José Benítez en Capilla del Monte también, que después, cuando vino luego a Buenos Aires, esta vez de incógnita, digamos, no a presentar ningún congreso, bueno, fue la última vez que estuvo con Fabio. Después vino a Rosario y estuvimos compartiendo 3 días con JJ, ¿no? O sea que, sin querer, de alguna manera fui testigo de los encuentros con personas que eran muy queridas para él. Se fue armando una amistad, así que estar en este momento, en este evento y con este fin, creo que realmente es el cierre de un círculo, como a veces dice muchas veces Juan, de mi relación con Fabio en esto de la prolongación de su legado en el Museo. También me es grato poder ayudar también a esto al Museo, y creo que hace muchos años que Silvia y Andrea vienen desarrollando esta tarea que es muy importante en el país, que es única, que todavía no puedo terminar de entender, pese a que ahora sí que le están dando más apoyo, como todavía no se hace cargo a alguien de bancar un montón de cosas del museo, que realmente mueve muchísimo turismo, un montón de cosas, y también desde ese punto de vista es muy grato poder estar en ese sentido. Quiero agradecer también, y también me es, voy a usar por cuarta vez la palabra grato, pero bueno, eso me ocurre en este momento, estar compartiendo y pudiendo colaborar con lo que es el Café Ufológico. Estuve desde el primer momento. Yo ya estoy retirado del tema de los ovnis, si bien me siguen moviendo y últimamente me han movilizado más, pero digamos, uno está un poco en otra cosa. Aunque no sé si esto también es una forma de decirlo o no, porque tengo pensado 3 libros sobre ovnis, o sea que tengo retirado, pero no sé. O al menos de la visión clásica, si se quiere. Pero me es muy grato poder colaborar desde tanto con Lorena como con Florencia, porque creo que han sabido rescatar la semilla de lo que fue siempre Rosario en materia de ovnilogía a nivel país.
cuando en Buenos Aires estaba justamente Fabio, que era la figura, digamos, de Buenos Aires y a nivel nacional, en Rosario estaba aquí mi amigo Guillermo Aldunati, con el quien también hemos conocido. Hemos compartido un montón de momentos, he sufrido lo que debemos llamar en algún momento las famosas guillermadas, en los viajes que hemos hecho. Yo fui también socio de AOA cuando tenía 13 años, tengo todavía por ahí guardado el carnecito, que era la Asociación Observadora de Astro, entidad pionera aquí en Rosario. Y Rosario también fue la sede del primer congreso internacional donde se juntaron personalidades que estaban en auge en ese momento a nivel mundial: Antonio Rivera, Joseph Allen Hynes, James Urtag, Will Smith, Fabio y demás. En el año 1982, Sala Labardén, o el Sala Labardén era, fue Guillermo, fue el cuarto, no, el Azteco, el Azteco. En el Azteco, Sala Llena, también. Sí, pero esa fue la primera, que fue la primera vez que en Argentina venían personajes de esa talla, que no se traía gente de ese calibre, digamos, al país. También Rosario fue sede de lo que fue el nacimiento de la primera Federación de Entidades Civiles para el Estudio de los OVNIs, o Federación Argentina de Estudio de Ciencias Extraterrestres, que pretendía nuclear a todas las entidades OVNIs, la FAES, ¿no? Y que organizó los congresos. Y de alguna manera, Florencia y Lorena rescataron esa semilla convocante de Rosario con el tema OVNI y los cafés ufológicos, que están moviendo mucha gente con una mirada multidisciplinar, con una mirada donde todas las formas de ver el tema, interpretar el fenómeno OVNI son bienvenidas, y eso me parece realmente sumamente importante, me parece un avance concretamente en el tema de los OVNI, que todos los que opinen distinto con respecto al tema pueden estar hablando en un lugar, porque nadie en definitiva es dueño de la verdad. Entonces me parece muy importante el trabajo que están haciendo y me es grato también colaborar con ellos, y un agradecimiento muy especial a Pablo Colacray, muy especial, porque realmente parte de lo que vamos a ver hoy no hubiese sido posible si no fuera por él, que realmente pudo montar y poner en funcionamiento los videos que van a ver ustedes hoy. Y obviamente, por razones de tiempo, vamos a contar algunas cosas que yo le voy a ir comentando sobre la marcha que vamos a hacer con lo que va a quedar afuera. Primero, quiero dar un contexto a lo que es mi mirada, mi forma de ver y de percibir el fenómeno OVNI, para no ubicarnos en un lugar, digamos, que en realidad no es lo que uno puede estar pensando. Yo particularmente creo que el fenómeno OVNI es algo mucho más complejo que lo que se cree. Creo que queda muy corto y muy chiquito la explicación de que son naves extraterrestres, por más que disentamos acá, o disentimos con Andrés y con Silvia, pero igual justamente todos sabemos cómo piensa cada uno y podemos respetarlo y hablar, y eso me parece maravilloso. Y si algo me faltaba, o sea, me alejé del tema OVNI porque encontramos otra beca con el tema del estudio de los pueblos originarios, los estados no ordinarios de conciencia, y encontramos explicaciones a muchas cosas que nos dieron también la idea de esta percepción que tenemos del tema. Y con el caso de Juan, realmente apareció la confirmación, si se quiere, la confirmación para uno, no por la verdad, la confirmación para uno de lo que yo pensaba, por todos los matices que tiene el caso de Juan. Y entonces, vamos a ver esto, ¿en qué se va a basar lo que les voy a mostrar? Lo que les voy a mostrar va a ser, primero, los relatos inéditos. ¿Por qué inéditos? Porque son lo que se hizo por primera vez también en Rosario, un panel de abducidos, año 1988, Centro Cultural Bernardino Rivadavia, hoy Fontana Rosa, donde se juntó a Juan Oscar Pérez con 22 años y a Julio Plantner,
que había sido protagonista del caso de La Pampa, uno de los casos más importantes de abducción que tuvimos en nuestro país. Ese testimonio lo vio la gente que estuvo en el 88 y no lo vio más nadie. Hoy ustedes van a poder ver, vamos a ver el relato en primera persona de Julio Plander y un pedacito del testimonio de Juan, porque está mal de sonido y es para poder optimizar lo máximo posible el tiempo. Y hay otra parte de ese video, dura una hora 40, creo, que tiene que ver con las preguntas que hicieron los investigadores de aquella época a Julio Plante y a Juan Oscar Pérez. En 1988 los congresos tenían otra dinámica, se hacían con gente que estaba mucho más metida en el tema, y hay prácticamente una hora y pico de preguntas que le hacen a los dos testigos. Como ese material no entra, porque estaría toda la jornada, estaríamos de hoy hablando de eso, ese material lo vamos a levantar en la página del Café Ufológico para que todos ustedes puedan acceder a ver ese video que es inédito. Y lo segundo que vamos a ver, más inédito aún, es la segunda regresión que hicimos con Juan, donde Juan va a relatar los casos. En la película aparece un pedacito. Juan va a relatar en esa segunda regresión el caso de San Luis, y es realmente impactante poder ver los gestos, lo que dice y demás. Y otro evento también que le sucedió en Acevedo. Así que eso es lo que vamos a ver, vamos a tratar de ser lo más sucinto posible. Con respecto al caso Plander, se lo voy, después van a escuchar el relato de él, pero yo se lo voy a resumir brevemente. Pero primero quiero darles algunas consideraciones con respecto a lo que uno piensa que es el fenómeno OVNI, desde obviamente el punto de vista personal y de algunas personas que venimos trabajando en este tema hace bastante tiempo con esta misma mirada, ¿no? Este es un libro extremadamente interesante de Supernatural, una nueva visión del inexplicado, de Walter Schreiber y Jeffrey Kripal. Jeffrey Kripal, recordadme, digo, es director, aparte de Salem, él es catedrático del estudio comparado a la religión. Bueno, este libro está, hablan los dos, un capítulo uno y un capítulo el otro, y destaco esta frase: debemos entender que ya estamos y siempre hemos estado viviendo en un mundo sobrenatural, que nosotros mismos somos prismas o medios de esta naturaleza, muy próximos a la conciencia más evolucionada, y que muchas de las cosas que se nos dice constantemente que son imposibles, no son de hecho solo posibles, sino que también son los secretos susurrados de lo que somos, dónde estamos y por qué estamos aquí. El fenómeno OVNI, a mi criterio, está íntima, totalmente relacionado con el hombre, lo cual no quiere decir que el hombre lo produzca, pero sí que el hombre es parte de esto y una parte fundamental, o el ser humano, por decirlo, ¿no? Bajo esta premisa de que son los OVNIs que investigamos, los que decimos investigar OVNIs, y si las abducciones pertenecen verdaderamente al terreno de los OVNIs. En primer lugar, es importante, por ejemplo, lo que decía Joseph Dallenheimer, el padre de la Iglesia, en el 88. Es muy importante recordar que la materia prima para el estudio del fenómeno OVNI no son los OVNIs mismos, sino los informes sobre OVNIs. Debemos satisfacernos estudiando informes sobre OVNIs y no OVNIs. Ballester Olmo y Miguel Guas, en uno de sus libros, creo, Los OVNIs sin pero, ese es el título del libro, somos conscientes que la investigación OVNI debe también concentrarse en el estudio de los testigos, pues son ellos quienes producen los informes, nuestra casi única materia prima susceptible de análisis. Esto nos lleva a plantearnos que, más allá de otras evidencias, lo concreto es que nosotros en realidad investigamos relatos, historias, cuentos,
vivencias y experiencias. Más allá de otras cosas, puede ser barato, divertido, pero la base sustancial de aquellos que investigan el tema de los ovnis son los relatos de los testigos, y por eso la importancia del ser humano y la importancia del testigo. En este contexto cabe preguntarse entonces si estos relatos, estas vivencias, específicamente en el tema de las abducciones, tienen en realidad que ver con los ovnis más allá que aparezcan asociados a ellos. ¿Y por qué la pregunta? Porque en la cultura y la historia, el relato de secuestro por parte de entidades no humanas ha sido moneda más que corriente, desde la mitología hasta los relatos de las tradiciones chamánicas de los distintos pueblos a lo largo del mundo y en las épocas, casi desde el comienzo mismo del Paleolítico Superior. Bajo este concepto, y quiero ser muy claro y concreto en esto, el fenómeno ovni es real, lo cual no quiere decir que yo sepa cuál es el origen. Yo no sé qué es el fenómeno ovni. No creo que sea una extraterrestre, pero yo no sé qué es el fenómeno ovni. Y el fenómeno de abducción es un hecho real, aunque tampoco sé qué son las abducciones, y también creo que no está asociado al tema extraterrestre, sino que es algo que va mucho más allá de eso. El fenómeno ovni representa una forma de conciencia que aún no hemos descubierto. Esto obedece a sus propias leyes y utiliza el simbolismo humano a su manera. El célebre psiquiatra Carl Jung fue el primero en establecer la conexión entre los ovnis y los arquetipos del inconsciente colectivo. Uno debe estudiar los ovnis en el plano mítico al mismo tiempo que se lo estudias en el plano físico, porque conciencia y realidad son dos caras de una misma moneda. Lo psíquico y lo físico son dos caras de una misma moneda. Nosotros creamos la realidad a partir de nuestra conciencia, y en ese terreno es donde interactúa el fenómeno ovni. La sociedad, cultura y conciencia es lo que termina determinando lo que es la realidad. Creo que para llegar a acercarnos y aproximarnos más a qué es el fenómeno ovni, debemos empezar a estudiar o a involucrarnos en lo que es la conciencia y cómo se construye la realidad. Y ahí quizás estemos un poco más cerca. El síndrome de abducción es, a mi entender, una síntesis entre la cultura, la conciencia y algo de naturaleza desconocida a que en la década de los 90 Juan Acevedo bautizó con el nombre dado, el aquello, aquello de lo que poco y nada sabemos. Hay un factor de naturaleza desconocida que, interactuando con la cultura y la conciencia de los testigos, provoca la experiencia de abducción o la experiencia ovni. La experiencia ovni, cuanto más cercanía tenga con el testigo, más se acerca a este modelo que estoy pretendiendo comentarles. Y también es importante dejar en claro que hoy día, si bien no estamos trabajando como grupo, en su momento estamos profundizando y estamos teorizando, porque no podemos hacer otra cosa más que teorizar, obviamente son hipótesis, a poder determinar qué es data. ¿Qué es esto que nosotros le llamamos aquello de lo que poco y nada sabemos? Bueno, hoy podemos acercarnos un poquito más a saber de qué se trata, lo cual, saber de qué se trata no implica ni mucho menos tener certeza, ni mucho menos ya tener la definición concreta de esto. Nosotros trabajamos el tema de la adopción en la década de los 90, y hay antecedentes de esto a nivel internacional. 1957, la adopción de Antonio Díaz Boa, 61, Benjamin McGill, Pascal Obra, 73, Travis Walton, 75, y del 70 a los 80 las abducciones de Walter Stryker, que dispararon el fenómeno de abducción a nivel mundial. Antes de esto, estos son los libros
que fueron saliendo y que justamente provocaron esa expansión del fenómeno de abducción. Comunión, Intruders y los foros de discusión que empezaron a aparecer en Estados Unidos. En nuestro país, el antecedente de un caso de abducción fue el caso de Dionisio Yanca, del 28/10/73, investigado por Fabio, este camionero que se detuvo a cambiar la rueda de un camión y tuvo su experiencia. Es el primer caso de abducción, por lo menos el más popular o el más conocido que hubo, que fue el caso de Dionisio Yanca. Nosotros investigamos en el año 95 en distintas zonas del país, que son algunas de las que están marcadas ahí. Fueron más de 32 casos, de los cuales quedaron en limpio 16, y de esos 16 son unos 7 u 8 que aparecen en el libro este que tuvo. Nosotros terminamos la investigación junto a Juan Acevedo en el 95, que fue entregado a la editorial El Libro y salió recién en el año 2000. Esta es la edición de BC con el título que nos puso la editorial, Abducción extraterrestre en la Argentina, no es el que nosotros queríamos, porque obviamente presentamos casos y presentamos nuestra forma de pensar, la hipótesis calfeita, la que hizo referencia a Diego, y también un video que salió por aquel entonces en VHS, que se llama Abducción en la conexión chamánica y que está subido, creo, en la página de Facebook Detrás de la Niebla. Nosotros, este libro fue reeditado en el año 2018 en España. Hoy solamente se conoce en España, se consigue en España, se puede pedir en España, pero hay que pedir un libro al extranjero, lo mismo que llamarte, ¿no? Pero el libro está, digamos que el libro está, y sorprendentemente tuvo una gran repercusión en España, donde tuve la suerte de estar en junio del año pasado. Siento que es un libro que tiene 20 años de antigüedad. Las abducciones es la abducción clásica, donde va para el auto en la carretera y lo lleva a los visitantes del auditorio, un tipo de experiencia más onírica. Y todas pasan por estas 8 fases: captura, examen, deliberación, expulsión, viaje a otro mundo u otra realidad, teofanía, regreso y consecuencias. Esto se da prácticamente en todos los casos de abducciones y también se da en las iniciaciones chamánicas. No voy a entrar en ese tema porque no es el tema de hoy. Simplemente es situarlos desde qué lugar veo el fenómeno OVNI, desde qué lugar veo los fenómenos de abducción. Y vuelvo a repetir, cuanto más cerca es la interacción del fenómeno con el testigo, más nos acercamos al modelo que les presenté anteriormente. Y dentro de ellos, el caso de Julio Plata fue un caso sumamente interesante. Ahora van a escuchar el relato de la boca de Julio. Esta es una nota que salió en la revista UFA, además lleva él, gracias a la gestión de Andrea Simondini, que me hizo el contacto y además me pidió que escribiera el caso y lo salió publicado allí. Y aquí estamos en el año 97, juntamente con Julio Plantner. La experiencia sucedió un martes 9 de agosto de 1983. Yo les voy a mostrar algo porque después no lo van a ver en el relato. Nosotros tuvimos la suerte que el grupo al cual pertenecía en esa época, 1983, estaba de viaje en Cerro Colorado. Y se enteran por los medios de prensa, salió rápidamente en la prensa de la experiencia de Julio Plata, lo que le había sucedido. Entonces, en vez de volver para Rosario, la gente del grupo nuestro se fue directamente a Winifeda y a 3 días del caso pudo entrevistar a Julio Plata, al doctor Pizarro, a la bioquímica, al señor Fischer, y tuvimos la referencia de primera mano a 3 días del caso. A Julio después lo volvimos a ver en la década, en el año 88, y en la década de los 90, donde fuimos 3 veces a La Pampa a hablar con él, donde surgieron nuevos relatos y nuevos casos que le pasaron a Julio, que están volcados en el libro Los Extraños. Era una habitación circular, completamente de color beige, y esta era la característica de los seres. Ahora lo van a escuchar, lo van a repetir en el relato inédito para ustedes del año 1988. Uno de esos seres le pone en el pliegue del codo un aparatito de estas características, donde Julio ve como la sangre.
sangre sale y sube y se llena como un tubito. Lo interesante del caso es que al llegar 3 días después pudimos sacar fotografías de la marca de la flexura del codo. Y ustedes ahora la van a ver y se van a dar cuenta que no es un pinchazo común. Y de hecho el doctor Pizar de la bioquímica, que no me acuerdo el nombre, describe que no es una extracción de sangre común, sino que es como le chuparían la sangre. Juanjo Benítez le llamó mucho la atención hablando de este tema, no sé cómo caímos en esto, porque él comentaba que dentro de sus libros Caballo de Troya, la forma de extraer sangre que tienen los protagonistas es de este tipo de esta manera y no con una boca común. Esto es lo que pasó después, porque en 45 minutos aproximadamente, en la ruta 35, el establecimiento de Fisher, ahí está la tranquera, pero después de aproximadamente media hora, no recuerdo cuándo el tiempo exactamente, esa camioneta amarilla que ustedes veían no apareció en el mismo lugar. Apareció en ese otro camino, a 15 kilómetros del establecimiento de Fisher, y Julio aparece sin la campera que llevaba puesta, con el brazo arremangado, y de hecho volvió al establecimiento a cerrar la tranquera. Esto es lo que cuenta concretamente con respecto al tubito. Me colocaron un tubo en la flexura del codo, la sangre subía sin ninguna presión. El que estaba a mi derecha tenía una de sus manos sobre mi hombro y yo veía que la mano me tocaba, pero no sentía presión. Y acá está la marca de la flexura del codo, donde ustedes pueden ver con esa flechita esos puntitos que son ni más ni menos que los glóbulos blancos. No es el agujerito de una aguja solamente, son pequeños puntitos como lo pueden ver. Y el doctor Pizarro dice concretamente esto, médico que vio a Julio al otro día. Lo que me impresionó es que parecían varios orificios más pequeños que los que puede dejar una aguja, por más chica que sea. Fue producido por una cosa rara, como si hubiesen succionado sin introducir nada metálico, rígido. Y ahí tienen, esto es obviamente una ampliación de lo que le quedó en la flexura del codo. Y este es Julio Plantner, falleció el año pasado, en septiembre, bueno, creo que fue el año pasado, y ese es el dibujo de su propia mano, hecho a 3 días del incidente. Y ahora, sin más, vamos al primer video, subtitulado de la experiencia de Julio Plantner, relatada por él mismo en el Congreso del año 1988 en el Centro Cultural aquí en Bernardino Rivadavia de Fontana Rosa de Rosario. Yo le daría el micrófono primero al hombre que se vino de terapia desde La Pampa, a Julio Plantner, para que nos hable acerca de su experiencia y después va a contar la suya. ¿Puede ser? Bueno, yo el día 9 de agosto de 1983 salía de un campo de cima de la localidad de Unifred, a 20 kilómetros aproximadamente, y al llegar a la tranquera de un campo, ya sobre una ruta, dejé la camioneta en marcha y me bajé para abrir la tranquera. Automáticamente una fuerte luz me estremeció por completo, me obligó a llevar la mano sobre los ojos. Bueno, a partir de ese momento no tuve otra visión, simplemente que aparecí en una habitación, como si fuera una esfera, color, digamos, un color beige clarito,
estaba sobre una camilla, semi acostado sobre una camilla, el tipo de que usan los odontólogos. Alrededor mío había cuatro seres, aproximadamente entre unos 70, unos 60, unos 70 de altura, y estaban dos enfrente mío y uno a cada lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. En un determinado momento, yo al verme rodeado por esta gente, traté de hablar y de preguntarle qué iban a hacer conmigo, qué es lo que querían, y obtuve así como una respuesta, digamos, como telepáticamente, de que me quedara tranquilo, que no me iba a pasar nada, de que había miles de casos como el mío, inclusive si quería contarlo, que lo contara, que algunos me iban a creer, otros no. Y esa fue la respuesta que yo tuve así, digamos, telepáticamente, ¿no es cierto? A partir de ese momento, uno de los seres que estaba enfrente se acercó, me tomó de la mano y a la altura de la muñeca me hizo como una incisión, digamos, con un objeto metálico. Metálico, digo yo, porque no notaba inclusive el contacto con él. Y en un determinado momento ese mismo objeto me lo colocó a la altura del codo y salía de. Tenía un tubo, más o menos de unos 15 centímetros, por donde yo veía claramente cómo subía la sangre, el codo, hasta más o menos la mitad del tubo. A partir de ese momento se retiró este ser con el aparato donde habían extraído la sangre, y yo en determinado momento quise tocar a uno de los seres que tenía al costado mío, que aparentemente tenía la mano sobre el hombro, y me encontré como si estuviera rodeado de un envase, digamos, de vidrio, algo que yo tocaba con un cristal invisible, ¿no es cierto? Yo no lo veía, pero cuando quise moverme para algún lugar o querer tocarlo, no pude en ningún momento dejar. Pero a partir de ese momento, yo aparecí en la nave de pie, la nave digo yo, pero no sé, para mí yo lo único que pude ver fue una habitación que era una esfera. Y bueno, a partir de ese momento, ya los seres no se encontraban más en ese lugar. Y volví otra vez, aparecer nuevamente en la cañoneta, a unos 20 kilómetros de distancia del lugar donde estaba, sobre el volante de la misma, en una ruta, donde había un pequeño monte. A partir de ese momento volví a retomar el camino que yo conocía perfectamente, pero que, no sé, me hizo muy fácil en ese momento tomarlo, ¿no? Volví a la ruta y bueno, regresé a mi casa. No sé, la explicación que les puedo dar, medían unos 70 de altura, eran de color gris tirando a verdoso, eran como si tuvieran un uniforme, digamos, un buzo, era totalmente cubierto, cubrían las manos, los pies, inclusive los ojos, eran muy grandes y sobresalían. No tenían cabello, era totalmente, estaba todo cubierto, creo que puede ser un buzo o algo parecido. Y otra característica, bueno, las manos, lo que yo pude ver era muy similar a nuestra, con cinco dedos, y la altura era de unos 60, unos 70 aproximadamente. Los ojos que salían eran un poco más oscuros
que el resto de la piel o el traje que se ve. Bueno, esta fue la experiencia que tuve yo el 9 de agosto de 1986. El lapso de tiempo desde que viste la luz hasta que volviste a la camioneta, ¿cuánto fue? No, no lo pude determinar, pues yo en ese momento lo miré en, digamos, el reloj, pero cuando fue de noche, fue más o menos en el invierno, 7:30 de la tarde. Le voy a pedir algo, vamos a tratar de escuchar primero las dos experiencias, las preguntas que se le van ocurriendo, que las formulemos a posteriori, ¿puede ser? Julio, ¿alguna cosita más? Simplemente ahí se me pone a preguntar algo. Cuando te encontraste con tu familia. Bueno, ahí realmente en ese momento yo me puse muy nervioso. Entonces traté de fijarle a mi señora, quería que los chicos se acostaran. Y bueno, traté de explicarle lo que había ocurrido. Ella quería que fuera al médico inmediatamente, cosa que yo no. No hice recién al día siguiente. Bueno, pues, inclusive yo el caso no lo iba a contar. Realmente lo que ocurrió es que cuando fui al médico, al ver que, porque yo tenía una herida, digamos, tenía las marcas, inclusive se puede apreciar un punto todavía sobre la muñeca, bueno, el médico hizo la denuncia policial y, bueno, a partir de ahí fue en escalada total. Bueno, este es el relato de Julio Blandner. Es muy rico lo que aparece después en las preguntas. Tanto este video como el video de las preguntas va a estar subido en la página del Café Ufológico. Ahora vamos a ver el testimonio de esa misma mesa. El que hace las preguntas, digamos, y el que va guiando la mesa es justamente mi amigo Carlos del Frade. Y ahora vamos a ver un pedacito del video de Juan a los 22 años. Quiero que vean algunas cuestiones que se ven en la película, pero cómo es la secuencia. Más que nada para que tengan noción de cómo él estaba en aquel momento, los nervios que le estaba pasando en aquel momento que tenía que hacer frente a ese evento. Vamos a optimizar el tiempo, entonces vamos a pasar ese pequeño fragmento, aparte porque me dijeron que no está subtitulado y se escucha mal, entonces sería una pérdida de tiempo para ir después sí a ver concretamente el tema de las regresiones y yo les voy a después explicar, o después si quieren hacemos las preguntas con respecto al caso. ¿Querés que hacemos con la televisión? La investigación que hicieron los chicos cuando fueron a Winifreda, pudieron hablar con la policía que tomó la denuncia, con el médico, pudieron hablar con la bioquímica que analizó, con el señor Fischer, que en el momento del caso 19:30 se le quema el televisor. Y además, después de eso, en el 97, a Julio le pasaron varias experiencias más. O sea, como sucede en estos casos, el caso no termina en el momento, sino que sigue. Cuando más cercanía hay el fenómeno, más se prolonga en el tiempo lo que sucede con el testigo. Pero él no quiso revelar lo siguiente. No, sí, lo reveló. Sí, está descrito en el trabajo nuestro. Después le perdimos el rastro porque nos dedicamos a otra cosa, pero sé que le siguió contando cosas al investigador Quique Mario de La Pampa. Raúl Bertolini, la generosidad de Raúl Bertolini es increíble, realmente si no fuera por Raúl no estaríamos acá hablando de esto, no estaría Juan sentado acá, realmente una persona excepcional. El caso de Juan fue cerrando por todos lados porque cuando fue la presentación de la película Venado Tuerto, Raúl Bertolini con 80 y pico de años a los pocos meses falleció, se pudo volver a abrazar con Juan que no lo veía desde que tenía 13 años Juan. Después lo vio en el Congreso.
El caso fue para volver con el caballo y ya no sentimos miedo, no sé por qué.
Sí, caballo no. Y agarré y yo digo, pum. Ya eso sí lo voy a ver. No tenía más bien. Y me acerqué. Y estaba la parada ya sentado en el suelo. Más o menos tendría 5 o 6 metros de altura. De largo una escalera, más o menos de un metro más o menos cada escalón. Y miro para arriba y apareció un, no sé, que sería un tipo, no sé, lo que sería, más o menos tendría 3 metros de altura. Y el caballo se sentaba para atrás. Yo quería verlo bien, sí. Sí, quería ver, quería, como no tenía miedo, quería ver con el pibe. Me acerco y se baja ahí. El hombre grande. Más o menos cuando pisaba la tierra se enterraba un. Así más o menos se enterraría la, cuando pisaba el pie. Y se subió para arriba. Y el padre no se quería acercar. Lo tiré un poco y lo até a la escalera esa. Bueno, subo arriba, miro adentro. Cuando ve, subo para arriba. Y veo. Un chiquito más o menos de un metro y pico de altura. Estaba en un rincón ahí, picando huesos, bocados, no sé qué era lo que estaba picando. Se hacía una cañería para atrás. Y detrás de ese, sacaba de ese, de otra, otro cajón que había ahí, sacaba otra manguera que tenía detrás de ese, que salía para atrás. Y detrás de era todo de metal, todo así, la piel media perfecta. Y después yo lo vi cuando. Cuando yo agarré, agarré y me fui. Me voy donde estaba chiquito, pasaba por un vidrio así, yo lo veía así, yo era mi cerebro. Y él pasaba, yo quería pasar y no podía. Me encontraba como encerrado ahí. Yo veía todo lo que había dentro. Agarro y veo que la puerta se me cerraba atrás. Y yo me quedaba adentro. Seguí la vuelta para atrás, vi que el caballo se me asustaba. Y salté por el caballo que se me iba a ir y me quedaba aquí en el medio campo. Salté de arriba y el caballo en ese momento pegó unos manotones, unas patadas y se subió en el pie, en la pata. Y el caballo fue con el tiempo estuvo ahí. Bueno, volví de nuevo, se bajó grande al suelo, y me lo agarró con una mano, y el caballo tiene una fuerza. Un caballo bastante, fuerte, sí, fuerte. Y lo sostenía con una mano, y el caballo echaba más fuerte. Y el grande parecía que perdía fuerza. Se fue chiquito, volteó, no sé a qué se adentro, no sé qué estaba haciendo, y agarró más fuerza. En la roya del rato, de ahí donde está el rosal, la agarró así. Primero estaba redonda, cuando la apretó así, pero se hizo un fierro más hizo, y el caballo se. Se asentaba, pero con todo, ocupaba para atrás. Y después me agarró de este brazo, me dejó una marca acá, me dejó una herida. Sostenía el caballo y a mí me agarró con un muñeco así, me tiró de la calle como si tuviera una arma. Yo como tenía confianza con ellos, que no tenía miedo, me olvidé realmente del suelo. Y yo lo dejaba, me lo agarraba y me lo mandé de nuevo. Yo no quería ver de nuevo, quería después. Me abajo, cuando me abajo, le decía que me alcanzó el cabello. Yo la agarró y sacó un corte como un guante, me lo dio. ¿Qué? Y era pesado para mí. Como menos tendría 5 o 6 kilos. Yo tenía 11 años. Y agarró la hacía seña, yo le hablaba, yo no, me contestaba así nomás me decía. Pero no le entendía nada. Y él fue para el lado mío, trae caballo, y me lanzó, no sé cómo lanzó, no sé. Bueno, pues, yo no quería seguir disparando de ahí. Sobre me lo largó el caballo y salió. Salió para el lado del estante. Y cuando ve el tiro aquí, venía uno al calle, de ese otro lado, uno corriendo medio atrás. Y el otro estaba remontando. Y me agarro, me
mi hermana estaba aquí en el campo. Dice, mira, a mí mucho más me gustaba correr aquí, y decía, ay, siempre tenía que poner un marquero de ahí en el campo. Y allá donde voy, dice, mira, si aquí no están de correr de tiro, dice, caballo, y si un día esto, si yo no puedo, se va a matar. No, pero está el caballo. Cuando llego a mi casa, si está, después de tiempo, me dirá usted, yo digo, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién era él? Llego a mi casa y digo, a ver, acá y encontré una cosa así, y así, no, y se acaba de hacer los estudios, y cuando la miré corriendo ayer. Dice, tiene mi otra hermana que andaba también en el campo por ahí, y dice, ¿sabes que unas cosas me andaron corriendo a mí? Me dice mi ahí, ¿no? La familia me dice todo. Y dice, lo voy a poner en un aparato, y dice, ¿lo viste que era? Ah, sí, no sé qué sería, si no la alcancé a ver bien por la energía. Bueno, y antes de eso, yo tenía el cuarto de uva, estaba apretado, y me lo acercó así y me largó uno que venía así, largó una cosa redonda, medio así, como una pelota, pero faltando en un pedazo. Y el otro largó una cosa cuadrada, y ese coso me corrió una velocidad. Es como si usted va a una distancia y hace así y ve el reflejo del cuerpo que dispara. Me pasó como 3 o 4 veces a la altura más o menos de cerquita. Yo sentía que me pasaba, pero cerquita. Una velocidad increíble. Y ahí cuando agarro, se me pasó 3 veces a la cuarta vez, me pasó, pero rozando. Yo sentí que me rozó. Y se pegó el coche y me metió. Yo digo, sí, hermano. Y yo pienso que si son alguien no está haciendo ahí un monte grandísimo, cristalito. Arriba de las plantas del inicio, así que una velocidad, un tronco teniendo arriba su paraíso, lo inició, lo dejó inicio. No estaba, lo pasó todo. Y yo estaba abierta la tranquera y me metí para adentro. Y después mi papá agarró, me maltrató un poco, me hizo arriba acá y tuve que ir hermano. Sí, lo único que se llevaron ellos fue el cabrón. El cabrón fue un pedazo de recaudo, me arrancó la mitad de recaudo, menos, porque el seco se me pegó. ¿Y el hombre son ustedes? Los tipos. No, yo no le veía la cara. Era toda una cosa mental, que no sé. Yo nunca acá no vi de un mental. ¿Eran dos nomás? Dos. ¿Era parecido al traje de los astronautas, por ejemplo? No, nada, que me vino tanto apretada que en las rodillas, en los codos, una cosa así, en los hombros, tenía abierto, lo único que tenía. ¿Vos hablaste con el maquillito? No, sí que no me daba bolillo, por favor, no me daba bolillo. El testigo de otro mundo en la película, pero quería mostrarles cómo fue la secuencia y verdaderamente el quiebre que tiene Juan cuando se enfrenta a un grupo de gente a contar su experiencia. Era la primera vez que adelante de tanta gente, tenía 22 años Juan en ese momento, le pasaba esto. Y ahora vamos a ver una primera regresión, una hora y pico, pero está gracias a la de 24. Dura 24 minutos gracias a Pablo que la pudo cortar. Creo que se escucha bien, como había dicho. Sí, perfecto. Bueno, yo quiero que acá dimensionen lo que es una regresión. Este caso es el caso de San Luis, que hacía referencia Diego. San Luis, ya, ¿qué edad tenías vos, Juan? 45. 45 en San Luis. ¿Cómo sabes que es grande?
forzudo, grande. ¿Me escuchás? Sí. ¿Estás en ese monte? Sí. ¿Qué ves o cómo estás? Está estrellado. ¿Estás perdido? No. ¿Ves alguna luz? Posiblemente mirabas. Llévame. Tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Respira profundamente. Bueno. Respira. Dos cosas también. Esto está filmado y se mueve tanto porque no estaba programada esta regresión. Esta regresión se hizo cuando se fue a presentar la película a Venado Tuerto y surgió, está hecha en la habitación del hotel, surgió la posibilidad de hacer la regresión y la hicimos. Fue un caso donde Juan de pronto, yendo en un camino, ve una luz y cuando llega a ese lugar, ve una nave, en comillas, más chiquita que las otras, tres seres, dos discutiendo entre ellos, que dicen llévame, llévame, y que obviamente después surge que en realidad estaban discutiendo dos y lo llevaban o no lo llevaban a él. El otro recuerdo que tiene Juan es con la bicicleta entrando en la casa, porque hay un camino al que recorrer, y no recuerda qué pasó entre medio, pero pasó bastante tiempo. Yo lo saco en ese momento de la regresión porque aparece el dolor de cabeza, cosa que no había pasado en las regresiones anteriores. Cuando hay un dolor de cabeza es que hay un bloqueo por alguna razón que eso no se tiene que conocer, por lo menos en ese momento, por parte del propio testigo, entonces yo lo saco. Pero acá viene final de la primera temporada, encuentro en Acevedo. ¿Por qué? Porque anoche, a las 21:30, gracias a Pablo Colacray que habíamos quedado, volvimos a hacer otra regresión de unos 55 minutos, Pablo, más o menos, 50 minutos, donde está la segunda temporada de esto y sí sabemos qué pasó. Y como es una segunda temporada, y toda la segunda temporada tarda meses en estrenarse, no les puedo contar nada de lo que pasó. No les puedo contar nada, no por hacerme la estrella, sino porque hay que procesar el material. Nada más que por eso. ¿La segunda temporada dónde va a ser, Néstor? No sé qué productora puede llegar a tener el material. Y no, lo que les quiero decir es esto. Lo que pasó anoche, lo hicimos en mi casa, fue total y absolutamente increíble el material que salió. Y si yo tenía dudas con respecto a algunas cuestiones con respecto al caso de Juan, hay cosas que son realmente increíbles, no vimos el material, no sé si vos lo viste, pero hay cosas que son increíbles. ¿Dónde arranca Juan?
Juan arranca exactamente en el momento de la discusión y realmente es muy, pero muy loco dentro de lo que puede ser la casuística, ovni, lo que pasa ahí, pero con una coherencia pero increíble lo que pasa. No vimos de nuevo el material, lo vimos en crudo mientras estaba sucediendo, por eso no les puedo comentar, pero realmente fue fantástico lo que pasó anoche. Lo único que me queda decirles es dos cosas. Una, les pido por favor que un material privado, ténganlo, los que lo filmaron, guárdenlo, pero no lo divulguen en las redes. Y lo único que les voy a adelantar, como un adelanto de la... Y no compartir el WhatsApp. Porque es material privado, Juan, que una persona está en una cuestión privada, ¿no? No, es que yo creí que no hay ninguna transmisión en directo, yo desconocía eso. Lo único que les puedo decir, y se lo adelanto, como vieron lo que pasa la próxima temporada, que adelantan un poco la primera temporada. El tráiler. Es que esta discusión que tenían estos dos seres, sí se lo llevó. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente juntos. Hoy quería hablar con ustedes este amor que decimos en lugar del querer, el tomar, el agarrar, el poseer, el consumir. Y el amar es dar, ayudar, colaborar. Porque muchos de ustedes colaboran, ayudan. Y no solo a veces a semejantes, también a los animales. Pero dentro del amor hay una base fundamental que se llama la amistad. Hoy vamos a atravesar juntos la puerta hombre, o el hombre que es puerta. Hoy vamos a seguir juntos el camino del chamán. Desde hace miles de años me muevo sobre la faz de mi planeta. El sol me ha calcinado, ha secado mis huesos, pero como siempre da calor a la tierra para verme nacer otra vez, desde la semilla. Hoy soy un hombre que busca recordar. He cazado y me han casado. Recé a mis dioses, hasta que de tan viejos se pusieron sordos, dejaron de escucharme. Y fui entonces más allá. Yo tengo el orgullo de pertenecer a esa generación del 60 que cambió la cultura de este país. Pero justo un poco antes de la década del 60, en 1959, estaba haciendo Distrito Norte
en el viejo Canal 7, empezaba mi carrera así a conocerlo el público, y vi un ovni. Y ahí me cambió la vida, porque era una parada. Yo siempre digo, y ahora más que nunca, yo no creo en los ovnis. ¿Escucharon? Yo no creo en los ovnis. Como decía Solari Farabichini, hay que repetir tres veces. Yo no creo en los ovnis. Yo afirmo que existen los ovnis. Yo a veces cuando saco la revista Cuarta Dimensión de mis anaqueles y digo, ¿cómo escribíamos estas cosas en la década del 70 y del 80? Vuelvo a la televisión para encontrar junto a usted las respuestas a los grandes enigmas de todos los tiempos. Más allá de la cuarta dimensión, la otra realidad posible. Y lo tenía él así en aquel momento, en la década del 60, ¿eh? Antropología metafísica. ¿Qué pasará en el siglo XXI con estos extraterrestres? Y puede ser posible, ahora que nosotros culturalmente y espiritualmente estamos avanzando, pero no son viajeros del espacio como cree la gente, y las manos extendidas, sino viajeros del tiempo. Para dar amor. Viajeros de lo que tiempo. Necesita este hombre en el siglo XXI. ¿Quién sabe? Porque como decía André Malraux, el siglo XXI será espiritual o no será. Han pensado siempre en el tiempo y realmente no. Tenemos que prepararnos en el siglo XXI para recibir el contacto con una civilización extraterrestre. Yo dudaba. Para algunos el tiempo. 30 años después me decían loco de atar cuando decía esto. Las cosas que me contó Neil Armstrong. Cuando uno cierra los ojos, cuando cierra los ojos, empieza realmente a ver, a sentir, a captar. Yo siempre le digo a la gente, yo no creo en los ojos. Yo afirmo que existen los ojos. Y ahora viene el futuro contacto que ustedes lo van a vivir, yo ya me tengo que ir. Ustedes lo van a vivir, el contacto con una civilización extraterrestre que será del 2050 para adelante. Yo ahora digo, pero con toda fuerza y con toda documentación, la muerte no existe. Es el tránsito a otra vida. ¿Pero quién es este hombre o esta mujer? Solo un regalo de la Tierra para sus hijos. Hubo un hombre que nos enseñó a mirar al cielo. Maravilloso. Si cumplí esa misión de hacerles enseñar a mirar al cielo, ya me soy enormemente conforme. Yo ya me tengo que ir. Lo mejor para ustedes.
no suelo emocionarme. Es raro que alguien me vea llorar, pero cuando ya lo vi la primera vez, me causó lo mismo que ahora. Y que todos estén disfrutando este momento todavía me emociona más. Queremos agradecer, porque ya nos tenemos que ir retirando, a la señal Ciencia y Misterio, a Viajeros del Conocimiento, a la Matrix del Misterio, a Crónica del Misterio, al Diario El Ciudadano, Canal 3, el hecho de cómo la gente se acercó
cómo me acompañó, bueno, los amigos, de hecho, que siempre han estado al lado, pegados, acompañándome en ese momento tan difícil, que uno cree que no va a pasar nunca. Pero además el cariño y el amor de la gente, personas que no conocía, tuve que hacerme cargo de su página web y de su página de Facebook, y ahí entré en contacto con personas que nunca vi, que ni sabía que estaban en la página, que eran sus amigos, y todos me han demostrado el cariño, el enorme cariño que le tenían. Yo lo único que les puedo decir es que él fue sumamente honesto con lo que él amaba, que era la investigación. Lo que dijo siempre fue, después de haberlo investigado y haber dado vuelta a la cosa muchas veces, y él, como decía siempre, entren a internet y lean, pero ojo, internet informa, no investiga. Así que apóyense en los investigadores que sí investigan y publican en internet. Fue un hombre muy fiel, muy fiel, terriblemente fiel a sus ideales y a lo que él creía. Luchó, y fue muy difícil su primera etapa, muy difícil. Pero llegó al fin de su día satisfecho de que había hecho lo que le gustaba y que había dado a las personas lo mejor de él, que era el que lo que él sentía que era verdad era para la gente. Es decir, él no se guardaba las investigaciones una vez que las terminaba, porque decía que eso era para la gente. Por eso existió Cuarta Dimensión, por eso existieron sus libros, pero sobre todo Cuarta Dimensión. Él terminaba una investigación y publicaba. Él decía, la gente lo tiene que saber, porque para eso lo hago. Así que bueno, simplemente gracias a todos ustedes, gracias a todas las personas que lo amaron, lo siguieron, y quienes no estuvieron de acuerdo también, porque para él fue combustible para seguir haciendo lo que le gusta. No olvides darle pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.